Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, donde quiera que se encuentren. Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este canal Una Mexicana en Quebec. Y antes que nada quiero pedirles que apoyen este canal, suscríbanse, es gratis, no cuesta. Y si les gustan mis videos, regálenme un like, comenten y compartan para que el algoritmo de YouTube lo recomiende y lo puedan ver más personas. Muchas gracias. Y ya estamos en el mes de mayo, queridos amigos. Ya llegó el buen clima. Ya empieza a enverdecer todo el bosque. Qué bonito se ve. Aún hay partes que están un poquito áridas, un poquito secas, pero ya se ve que está mejorando todo. Estamos viendo que hay muchos árboles caídos. Con el invierno se caen, yo creo que es por el peso de la nieve, el viento que hace los derriba. Cada año es así, así que tenemos leña para recoger, para proveernos para el invierno. Hay trabajo que hacer, limpiar aquí. Vean estos árboles. Se ven como que ya tienen muchos años. Miren los arbustos que tiene ahí. Bueno, vámonos. $4.59 estas plantas. Queridos amigos, me encuentro aquí en este bonito invernadero. Vean estas plantas que, como les comenté, cuestan $4.59. Como el clima ya está más bonito, ya es tiempo de comprar las plantas. Estas $9.99, las de 6 pulgadas. Yo le estoy diciendo buenos días al señor, aquí el propietario. Yo creo que es el dueño que acaba de entrar aquí. Digo, bonjour, ¿qué quiere decir buenos días? Vean qué bellas las flores. Algunos de los trabajadores inmigrantes que vienen cada año trabajan en viveros como este. Bueno, un poco más grandes, así con... Tienen una gran producción de árboles frutales y trabajan en los campos. Hace varios años me encontré un amigo que me decía que él estaba trabajando en una pepiniera, un vivero, pero de los grandes. Y me decía que tenían muchos árboles frutales y flores. También sembraban maíz y otros productos agrícolas. Le pregunté que si cuánto le pagaban y me decía que le pagaban un poquito más del mínimo. Pero que lo que le convenía era que a veces les daban horas extras, porque esas eran mejor pagadas. Y es que durante los meses de mayo, junio y principios de julio es cuando más se venden las plantas y es cuando los patrones tienen necesidad de que los trabajadores se queden a trabajar más de las 40 horas, que son las reglamentarias, y ya las horas que siguen son extras. Miren, esas plantas cuestan $12.99. 26.99 este que parece una planta de coyol. Bueno, así las conocía yo. $27.59 esta blanca con rojo que está colgando. El salario mínimo en Quebec está a $15.25 la hora. Pero a partir del 1 de mayo de 2024, si no me equivoco, va a subir a $15.75 la hora. Y ese salario que les platico que le pagaban a mi amigo, no en todas las pepinieras o viveros va a ser el mismo salario, varía. Y lo mismo de dar horas extras, no todas las compañías dan horas extras porque les salen caros, tratan de evitar dar horas extras. Y esa es la begonia selenia, cuesta $8.59, yo la conocía como la begonia de papa. Y acá tenemos la begonia rex aquí al lado. Vean, esta cuesta $10.99, vean la hoja, está así como rojita. Trabajar en el campo es duro porque a veces andan trabajando y les cae la lluvia, o a veces hace mucho sol, o a veces hace mucho viento, mucho frío. A veces andan ahí todos inclinados, se cansa la espalda. Es un trabajo pesado, duro. $8.59 la begonia. Miren la locacia plumbia metálica, $24.99, esta que tiene las hojas medias raras. Y me comentaba mi amigo que cuando el patrón les decía que si se podían quedar a trabajar horas extras, ellos se quedaban, aceptaban, porque decía que les conveniera cuando mejor les pagaban las horas y hacían su dinerito extra. Ya valía el otro coté. Le digo al señor que voy a ir al invernadero que está aquí al ladito. Ay, qué febre chino. Y acá están los geranios, amigos, $6.29.
Bien, de varios colores. Y acá tenemos el geranio Elegance, que es el geranio cuaresmeño. Yo sí lo conocía, cuesta $8.99. Hay una gran variedad de flores ahorita porque como estamos a inicios del mes de mayo, pero aquí en Canadá se celebra el segundo domingo del mes de mayo, el Día de las Madres, y seguro que van a desaparecer muy pronto estas flores, estas macetas para regalarles a las mamás. Vean qué bellas flores estas macetas colgantes. ¡Qué bellas! No me canso de verlas. Y acá están las petunias. Bueno, que las puedo ver tranquilamente porque soy la única persona que anda aquí en esta parte del invernadero. Es que les digo, todavía no hay muchos clientes, no se animan porque muchas veces en el mes de mayo caen unas heladas todavía muy fuertes, entonces están esperando que pase el peligro. Pero no tardan seguro los clientes en llegar. Las petunias, sí, qué hermosos colores. Bueno, ya me voy a llevar los belenes y voy a llevarme algunas dalias y algunas begonias. Es tiempo de ir a la caja a pagar. Vámonos. Ya estoy en la casa. Miren las que me compré, amigos, los belenes y estas rojas. Las voy a ir trasplantando. De hecho, ya las estoy trasplantando algunas. Me traje la dalia. Me costó $12.50 o $12, algo así. Me gasté como $52 aproximadamente. Me traje las dalias a ver de qué color salen. Me gustan mucho. Y acá las begonias que también me compré. Vean, ya estoy plantándolas aquí. Me traje un set de dalias que son como 9 plantas. 2 sets de belenes, son 18. Un set de begonias y me traje el set de las alfombrillas, las florecitas rojas y aparte la dalia bonita y la begonia de papa. Me traje bastantitas. Buenos días, queridos amigos. Miren, el día de hoy amaneció nublado y estoy viendo que este árbol está floreando. Fíjense que este árbol tenía unas ramas bien largas y lo apodé porque no me daba flores ni me daba frutos ni nada. Y ahora resulta que las únicas ramas que le dejé porque estaban más gruesas no las pude cortar. Están llenas de flores. Y ahora digo, ¿para qué le habré cortado las otras ramas? A lo mejor también están llenas de flores. Y no sé qué árbol sea. Me parece que era un cerezo, un ciruelo, algo así. Como nunca ha dado nada. Y vean esos otros árboles del jardín. Les voy a dar un pequeñito tour. Vean cómo están floreando. Este es el cherry. Y acá está el ciruelo lleno de flores. Ahí andan los abejorros haciendo la polinización, a ver si lo hacen bien, porque son muchas flores y ellos son muy poquitos. Casi no tenemos abejas. El año pasado la ciudad nos pidió que no cortáramos el césped para que salieran las flores de diente de león, las flores amarillas, y vinieran las abejas y tuvieran de dónde alimentarse y así hagan la polinización en todos los árboles frutales. Y este año no sé si lo habrán dicho, pero todos hicimos lo mismo del año pasado. Nadie hemos cortado el césped para que las abejas vengan y hagan su trabajo. Se ven un poco descuidados los jardines, pero las flores de diente león se ven muy hermosas. Llamando aquí a las abejas que vengan aquí a polinizar. Y ven aquí el manzano que ya está abriendo sus florecitas. Apenas se ven ahí los botoncitos. Este es mi jardín, amigos, y afortunadamente hemos tenido lluvia y por eso están floreando los arbolitos. Lo bueno que no nos ha faltado el agua, bendito sea Dios, bendito sea nuestro Señor. Y esperemos que siga lloviendo, hay que orar para que no nos falte la lluvia. Muy feliz Día de las Madres. Hoy es el segundo domingo del mes de mayo y se festeja a las mamás acá en Canadá y en los Estados Unidos. En México, Guatemala y El Salvador, el Día de la Madre se festeja el 10 de mayo. Vean, aquí están los regalos, los arreglos florales para regalarles a las mamás. Ese es un buen detalle para regalar.
pero también se encuentran los chocolates, la ropa, las tarjetas postales o una invitación al restaurante. Así no van a tener que cocinar ni ustedes ni su mamá y se la van a pasar muy bien, muy a gusto, muy contentos. Bueno, se regala acorde a la posibilidad, ¿verdad? Lo importante es el detalle y el cariño con el que se regala. Y acá en Quebec se va a celebrar con reuniones familiares, haciendo una comida en familia, o yendo al restaurante a convivir ahí con la mamá y demás familiares. Y nosotros celebramos de una manera muy sencilla. Nos fuimos a comer al restaurante, pedimos unos sándwiches de smoked meat, bien fumé, como le llaman por acá, que es un sándwich acompañado de una carne muy deliciosa, un bistec muy jugoso, muy sabroso, acompañado de pepinillos, de mostaza, de french fries y de ensalada de repollo, que acá le llaman salade chou. Y ustedes, amigos, ¿cómo lo celebraron? ¿Cómo se la pasaron? Cuéntenme, platíquenme acá en los comentarios. Yo me acuerdo que en México se celebra reuniéndose las familias, preparando comida. Muchas veces le toca a la mamá cocinar, pobrecita, ayúdenle, no la dejen que ella cocine ese día. Organícense las hermanas, las cuñadas, y hagan de allí su fiesta a la mamá para que ella no tenga que esforzarse, ella se la pase muy bien, descansadita ese día. Prepárense unos taquitos de cabeza, un pozole, un mole. En algunos casos las familias son numerosas y se hacen una gran cantidad de comida. Es una fiesta muy bonita que reúne a toda la familia cuando se puede, porque hay veces en que hay gente que tiene sus familiares lejos. Y no puede faltar su tradicional pastel y cantarle las mañanitas. Los niños les cantan las mañanitas a su mamá. Te las cantamos a ti. Y cuando hay oportunidad de llevarles su serenata con el mariachi. Muchas felicidades a las mamás de todo el mundo, que se la pasen muy bien, que las festejen, que les den su regalito. Qué bonita es la lluvia, el agua es vida. Cuidemos el agua, no la desperdiciemos. Nosotros aquí estamos llenando nuestros tambos con el agua de la lluvia para que si después no llueve tengamos nuestra agua para regar nuestras plantas. Vean, ya paró la lluvia y qué bonitos están los árboles. Y bueno, queridos amigos, yo con esas bellas imágenes me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video, se los hice con mucho cariño. Y apoyen este canal, suscríbanse, díganle a sus amigos, a sus familiares que se inscriban para que yo les pueda seguir haciendo estos videos, que se los hago con mucho cariño. Vean qué hermosos árboles después de la lluvia. Y no se les olvide regalarme un like, una manita arriba si les gustó el video. Y activen la campanita para que les llegue la notificación cuando haya un video nuevo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Les envío muchos saludos y un abrazo. Chao.